21:49 y entramos al último bloque de M20. Ya le damos la bienvenida a Hernán Rago. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estamos? Oh, buenas noches. ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bárbaro, sobre todo que River todavía está a punto de perder. Pero así. Pero basta con el partido, esto es terrible. Igual, El Deportivo Cando, quedó allá a las 9 ya. Ahí está. A ver la remerita que trajo Rago en el día de hoy. María, yes, ¿qué es? Mira qué lindo estampado. Yes. A verla. Genial, hermosa, a ver, remera. Una de las, chiquitita. Hermosa remera, un gran disco. ¿Eh? Una de las grandes bandas que tuvo, obviamente. Que sigue funcionando, curiosamente, ¿eh? ¿Qué están, también... ¿Cuántos eran? ¿Tres eran los de 10? No, son un montón. ¿Son exactamente? Para, son 6. Ah, son 6. Y alguna, y una época en la más exitosa, sí, de los 80, fueron 7. Bueno, eso sumaba, se bajaba. Vale, voy a hacer el sorteo antes de que se vaya por otro lado, ¿te parece? Puede ser esta como otra, obviamente. Bueno, lo arreglan con Rago. Y es chiquitita, es inclusive. Puede ser una así. Mujer, me parece. Ah, yo siempre quise tener esta remera. Llamé a mi amigo Paulo de Facebook de Todo en Remera. Paulo, quiero la remera esta de whisky. Yo hace rato que la estoy llamando a Paulo y no me da mucha atención. Yo lo llamo un par de veces a Paulo y no me dio mucho trabajo. Paulo, ah, bueno, mirá que Paulo yo quería un par. A ver, ¿quién se lleva esta remerita? Oscar de Munro dice que hicieron un reclamo por un árbol a la municipalidad de Vicente López y no le hacen caso. María estaba contando aquí en este caso. Paulo, espero ya se haya resuelto este inconveniente. Sí. Y además, decinos dónde está, Pablo. Oscar es Oscar, él. Perdón, Oscar, decinos dónde está. Las calles en general, porque suelen escuchar de las municipalidades y a veces con suerte toman nota y puedan solucionar el inconveniente. 10 minutos faltan para las 22, Raguito, ¿qué tenemos? Bueno, nada, vamos a vender un festival. Vos recién mostraban hace un ratito que en Tigre estuvo habiendo mucha música, mucha música popular, cosas más del palo del pop. Bueno, ahora tenemos un festival de punk. Se llama el Pan Rock en Tigre. Pan Rock en Tigre. Así se llama, en Tigre. Como Guns N' Roses, sí, esto es Pan Rock en Tigre. No, los violadores no van a estar. No. Y de hecho, no es una grilla tan punk, pero es una grilla un poquito más rockera. O sea, estamos hablando de Catupecu Machu, Gustavo Cordera, David Lebón y Box Day. Sí. Además de un montón de bandas. ¿Cuáles son punk de los cuatro? Que no me hace ninguno. Ninguno. Punk es la actitud de Cordera de ponerse en bolas en Chile. Sí. Cuando dijo muy talentoso, el genio total, divino, pero bueno, divino, eso es una actitud muy punk. Sí. Y los Catupecu tuvieron alguna época cuando empezaron a ir una especie de proto punk moderno. Y ahora es una banda de las que me gusta llamar degeneradas, porque no las podés encasillar, ¿no? Catalogar, claro. Bueno, suele Catupecu pasar muchas veces que salen etiquetadas en un tipo de música y que después, cuando empiezan a crecer, empiezan a tener otro tipo de Los artistas de verdad no les gustan las etiquetas. Está muy bien. ¿Qué sé yo? Porque también le da libertad de incursionar en diferentes cosas, ¿no? Sí, o sea, el mercado, de repente, como decimos, siempre va variando, ¿viste? Y también ellos tienen que estar ahí a la orden del día. Los únicos que nos agendamos somos nosotros. ¿Vos no te llamás a nada? No, yo el chavo, sigo con el chavo. Ay, chavo. Un chavito. Me quedé yo triste con el chavito, Con el chavo, Dios nos armó después de la muerte. Esto va a ser el estadio Pipa, en el estadio Pipa Tigre, al lado del Puerto de Frutos, donde ya hubo algunos eventos. Es un espacio que están empezando a utilizar cada vez más, que está muy bueno. El acceso es espectacular, tren de la costa, tren Mitre, estación Tigre, bien, 60, 343, 21, bien. O sea, es muy fácil de llegar y con auto también tenés mucho lugar para estacionar, así que lo recomendamos mucho. Las entradas son baratas, estamos hablando de 220 pesos el campo y 300 el campo VIP, bien. La verdad que no es para la ¿qué diferencia del campo VIP? Que estás más cerca, básicamente, estás más cerca, más cómoda, tenés más alguna cómodo promotora y capaz alguna gaseosa, alguna promotora tenés ahí para sacarla a bailar, algo de eso, por ejemplo, no, por eso. Sí, para rockear un poquito. Para rockear un poquito, claro. Para hacer pan. No, básicamente estás más cerca y menos apretado. Ahí también a Catupecu, ¿no? Ahí estamos viendo los amigos de Catupecu. A ver, subir un poquito. Sí. Una banda que, si bien artísticamente, cuando lo perdieron a Fernando. A Gabriel. Se la puso con auto, ¿no? Sí. La verdad que perdieron algo muy valioso, pero de alguna manera continuaron existiendo y siendo artistas válidos. Para mí no volvió a ser lo mismo. Gabriel era un genio total. Yo tuve la suerte de grabarlos en vivo en un Quilmes en 2003 y la verdad que tuve la suerte de verlo en toda su magnitud. Fue un genio impresionante. Hoy por hoy la banda es pan rock, no es punk. Pan, pero le sacaron la K para hacerle. Para hacer después también Antigre, pan rock Antigre. Todos juntitos. Pues se llama punk. Rago, ¿cuándo va a ser esto? Este sábado. El sábado arranca temprano. También le dan mucho espacio a bandas. Es un festival hecho por parte de gente privados, de medios privados, y con auspicio importantísimo de la Municipalidad de Tigre, obviamente. Y aparte hubo unos festivales y concursos de bandas en Tigre que los ganadores y los primeros puestos van a abrir el festival.
Que eso siempre está bueno. De que te preguntaba, en un recital de estas características, sí. El precio de la entrada, como vos lo marcás, es de 200 barato, la verdad que vale. Hay que resaltar eso, digamos. Hay dos pisos estatal, pues si no, no puedes tener ese valor. No puedes tener ese valor. No, igual yo creo que van a tener más gente de la que esperan. Para mí va a ser un éxito total. Es un lugar bastante grande y es cómodo. Un lugar bastante grande, cómodo, como te decía, de fácil acceso. Y es una iglesia interesante. Catupecu es una banda que está moviendo mucha gente. Y Cordera acaba de llenar un Luna Park hace dos semanas. O sea, David Lebón. Si bien no, hoy no es un artista que mueve masas, siempre es un artista valioso y muy recomendable para ver. Está en un gran momento. Yo tuve la suerte de verlo el año pasado en tres oportunidades, una en la Casa Rosada. Y la verdad que David Lebón está en un gran momento, vale mucho la pena. A ver, estamos hablando del primer baterista, un músico que fue baterista, bajista y guitarrista en todos los instrumentos que yo. Uno de los mejores cantantes del rock argentino, que tocó con Serú Girán, con Papo, con Spinetta. Acá estamos viendo a Box Day. Un clásico total, que solamente nos está quedando dos de la formación original, porque todos los más fueron partiendo de la banda, partiendo del mundo, básicamente. Pero bueno, es una oportunidad de ver muy buen rock clásico y también bandas interesantes, bandas nuevas. Y ¿a qué arranca esto, Rabito? Arranca desde las 12 del mediodía. 12 del mediodía. O sea, llevarse mate, que se yo sé. Claro, matecito, ahí también es un lugar espectacular. La petachita para después para pasar la tarde. Promete un día el tiempo, después tira. Promete el tiempo, promete un sábado espectacular. Bien. Así que. Y bueno, estamos gestionando a ver si tenemos algunas entraditas para sortear. Así que a llamar, que seguramente Rago va a conseguir entradas para sortear el día jueves. O sea, mañana pasa. Mañana deberíamos estoy ahí, mandé unos mails y no pude parecer un poco más. Así que seguramente vamos a tener ahí. Me encantó, Rabito, algo más que tenías ahí en... ¿En mente esto en Tigre? ¿Es la primera vez que está pasando? No, ahí ya hace unos años acá auspiciamos el Family Day. ¿Te acordás? El festival para chicos, que tuvo muy buen resultado, aunque no se volvió a repetir. Primero se hizo en la Rural y después se hizo en Tigre, en este mismo lugar, en el Estadio Pipa. Y nosotros acá teníamos como 15 entradas, ¿no? 15 pares de entradas, no me olvido más. Y la verdad que fue espectacular, te repito, muy buen acceso. Todo. Ahí estamos bueno, viendo Cordera, que está en el momento. Eligió vivir el pelado en Uruguay, en La Paloma. Sí, para cortar un poco con lo malo de la ciudad. O sea, estamos hablando de un artista importantísimo que fue muy tóxico durante muchos años. Ajá. Cuando digo muy tóxico, no me refiero a drogas solamente, a la muy mala vida. Claro. O sea, un muchacho que muy talentoso, más allá de que cuando, al principio yo debo reconocer que cuando salió la Bersuit, me daba cierta cosa esto de ver a... eran una banda, creo que eran 8 o 9 tipos arriba del escenario, todo vestido de pijama. 10.000. Y realmente me daba una cosa, estos parecen unos payasos. Pero después, obviamente, nos demostraron que hacen muy buena música. Y además, él es un gran escritor. Sí, ¿no? Es un gran componedor de música. La letra es una música quizá profunda. Sinceramente, a mí me pasa... Pasa con muchos artistas, pero a mí me pasa que si bien me gusta mucho lo que él hace solista, no me gusta nada lo que le falta de Bersuit. O sea, Bersuit era, no era el pelado y un montón de músicos más. Realmente Bersuit era una banda donde si bien el pelado era el más importante, en algún aspecto podía el frontman y componía la mayoría de los éxitos, atrás tenía un montón de músicos de primerísima categoría que además componían y aportaban un montón. De hecho, Bersuit sigue funcionando sin el pelado. Sí. No le va como lo visitaron tiempos. Acá en un momento. Me acuerdo el año pasado la versión sin el pelado. Sin el pelado. Y claro, no, yo no estaba. No, entonces pasa un poco más. Sí. No, yo no estuve. No es lo mismo, yo lo sabía. Me parece. No es lo mismo, que son buenos músicos. No es lo mismo, pero es válido que intenten seguir porque es lo mismo que le pasó a Gilmour con Pink Floyd. De repente un día le dijeron, loco, se acabó Pink Floyd. No, pará, yo invertí 20 años de mi vida en esto. Yo voy a seguir. Sí. Y si hoy le fue bien a Gilmour, obviamente, fuerza. Con los Pericos no pasó algo similar también. En el Baiano. Sí, pero a los Pericos le está yendo mejor todavía. De alguna manera, el Baiano no era tan importante como el pelado en algún aspecto. Era importante, pero no tanto. Sí. Ahora Cordera está teniendo una carrera solista importante y el Baiano no. Yo el Baiano la última vez lo vi en la Vorterix, haciendo un poco de reggae normal. Y ¿sacó a bailar algo de eso? No, él quedó allá. Él quedó allá, pero tiró ahí un par de besitos. Estábamos ahí. El gran compositor componido. Claro. El Baiano quiso hacer una cosa un poco más pop y ahí la perdió para mí. Muy bien, bárbaro. Rago por toda la data, Marian, cerramos el programa del día, ya nos quedan 2 minutitos, así que lo tenemos que entregar. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Recuerden que lo hacemos a este programa con mucho amor y todas las noches estamos aquí en vivo haciéndote compañía. Nos vemos mañana. Mañana. Chao, chao.